salen a conversar conmigo. Ah, curita Matías Lascano. Estoy tocado por el Señor. En esta sección normalmente recomendamos películas. Esta vez, más que una recomendación, hacemos un aviso y una reflexión sobre una película. Se trata del Club, de Pablo Larraín. Este director chileno, que ya hemos conocido sobre todo por su película No, que fue aclamada en distintos ámbitos y que se presentó como película de habla no inglesa a los Oscar, ahora nos ofrece una historia de un grupo de sacerdotes, en concreto cuatro sacerdotes, más una especie de monja que hace de guardiana y que se mantienen aislados por lo que pueden ser sus pecados de pederastia, de corrupción, de ocultamiento de las masacres militares en la dictadura chilena. Padre, nosotros tenemos una vida buena acá. Nosotros llevamos una vida santa. Hermano, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. Es un centro de oración y de penitencia. Todo ello en un ambiente cerrado donde el director, con buena mano a pesar de los pocos medios, nos hace adentrarnos en un drama sobre la realidad de estas personas que se agudiza cuando aparecen tres visitantes. El primer visitante será otro sacerdote con una turbia historia detrás. Además, vendrá un visitador que tiene como misión cerrar esta casa y revisar lo que realmente se está haciendo allí. Y tercero, una víctima, precisamente de los abusos, que, desquiciada y enloquecida, supondrá un contraste muy interesante. Sin embargo, la película tiene dos planos y es aquí donde resulta bastante engañosa. El primer plano es la denuncia de los ocultamientos, a veces por parte de la Iglesia, de los delitos realizados por sacerdotes. En este sentido, la película resulta interesante, pero plantea que, en el fondo, esto es una realidad de toda la Iglesia, en el sentido de que la Iglesia es una institución nefasta para la sociedad y, desde ahí, lo que hace es encubrir el mal. Y, además, desde una perspectiva atea, en el fondo, siempre bombardea el nombre de Dios, que es dicho y situado en contextos siempre inverosímiles y favoreciendo el mal. Así pues, una película interesante y que probablemente tendrá premios, una película inquietante, pero también una película que no dice la verdad, porque también oculta elementos de verdad y, además, desde una perspectiva ideológica, transforma la lectura de la realidad. Sin embargo, una película que merece la pena reflexionar.